Bueno, hoy nos tocó Zona Sur, Ferrocarril Roca. Esta es la estación de Tristán Suárez. Ferrocarril Roca, como les decía. Ramal Ezeiza Cañuelas. Ahora voy a ingresar, le voy a mostrar un poco más. Ubicada en la intersección de ruta 205 y Gadini. Es una estación aparentemente muy tranquila, la vamos a ver ahora. Tiene los negocios, una guardería de bicicletas, donde la gente se aproxima seguramente en sus bicicletas y a partir de ahí continúa viaje. Vamos a tratar de ingresar a la estación. Por esta estación pasa el tren de larga distancia, Constitución Bahía Blanca. ¿Ven lo que les decía? La guardería de bicicletas, muy práctica. Todos hemos dejado la bicicleta algún día. Boletería, con una pequeña sala de espera, muy antigua. Esta es la estación, cartel de Tristán Suárez. Tiene dos andenes operativos. Hacia el fondo se ven las obras de la autopista que hemos observado en varias partes de nuestro recorrido. Los árboles recién podados. Miren qué linda estación. La fuentecita. Las estaciones de proximidad, para un lado es Unión Ferroviaria y para el otro lado Carlos Espegazzini, haciendo Ezeiza Cañuelas, donde luego en Ezeiza se puede hacer transbordo para continuar hasta Plaza Constitución. Estamos, para tener una referencia, a 10 minutos de tren de la estación Ezeiza y estamos a 42 de Cañuelas. Esta estación se fundó en julio de 1885. En ese momento el Ferrocarril del Sur estaba en poder de los ingleses. Tres andenes, dos en uso actualmente. Y larga distancia, como les decía, ve pasar la formación actualmente suspendida por COVID, que cubre Plaza Constitución, Bahía Blanca, que hemos viajado, hemos cubierto y hemos puesto en nuestro canal de YouTube, Pablo Martí Crens. Bueno, acá tenemos el cartel, en ese sentido tenemos Unión Ferroviaria, Ezeiza, como les dije, estamos a 12 minutos de Ezeiza, y para este lado Carlos Espegazzini. En algún momento pasó un rápido por acá, que actualmente no está funcionando. Teníamos un rápido a Plaza Constitución, pero dejó de funcionar. Las vías, los durmientes, como siempre. Guardería de bicicletas, aparentemente mucha gente vienen sus bicicletas. Y esta, una vía completamente oxidada, fuera de uso. Y allá tenemos la ferrocalera, en la playa de cargas. Los arbolitos muy parecidos a los que teníamos ayer en Merlo. Es una estación muy sombría en verano. También hace mucho calor. Y la gente se refugia en ellos, ¿verdad? La separación por medio de alambrados para que no se pueda circular por las vías. Obligados a utilizar los pasos peatonales. Y aparentemente está próximo a venir un tren desde Ezeiza, porque ya vemos movimiento de personas.
Y acá es lo que les decía, está el depósito de la Ferrocalera, estación Tristán Suárez, hoy del ferrocarril Roca. Allá tenemos un cartel nuevo en el edificio de la estación, muy lindo edificio. Tiene unos cuantos años, se conserva muy bien. Da gusto cuando uno está en estas estaciones que se pueden caminar tranquilamente. Esto aparentemente puede llegar a ser una balanza o algo por el estilo, un montacarga. Andén 1, trenes a Cañuelas, trenes a Ezeiza. Vamos a ver la sala de espera. Miren qué lindas, conserva su estilo. Muy pocas veces vemos esto. El paso intermedio que se cierra. Y acá miren los depósitos de carga de lo que yo le decía, la Ferrocalera que les mencioné recién. Donde llegaban los equipos y se hacían las descargas directamente a los galpones. Los estibadores esperando para ser convocados, trabajar. Mucha fuente de trabajo. Daba para personal eventual, para personal permanente. Ahí tenemos la Ferrocalera, Loma Negra. Estoy dirigiendo para el paso a nivel. Miren lo que escribieron allá. River campeón de América, 9 del 12 del 18, en alusión al famoso 3-1. No voy a hablar de fútbol, pero bueno. Miren, acá hay una vía interrumpida que ingresaba a la playa de cargas. Y el paso nivel. Miren qué linda la cabina del guardabarrera. Tristán Suárez el cartel. Paso a nivel de calle Belgrano, un pueblo muy lindo. Y estamos paralelos a la ruta 205. Allá está el otro paso a nivel, pasando la señal de mi izquierda, la señal roja, recién pasó una moto. Conserva su iluminación original. Bueno, seguramente no original, pero hace tiempo que no está renovada. Y me refiero por ahí a que no tiene las LED que se están implementando en todas las estaciones. Sí conserva su estilo original la estación. Es una estación bastante extensa, si bien tiene la parte cerrada, muy chiquita. Pero tiene un andén extenso. Acá tengo sector de baños cerrados y una salida a la parte principal de la estación.
Obsérvese los pisos, la antigüedad que tienen, la parte asfáltica, los detalles en la madera, los cantos biselados. El detalle de las tejas directamente sobre los clavadores. Hay una iluminación de tubos fluorescentes, seguramente fabricada. Las instalaciones eléctricas, las puertas con su verde inglés. Después de casi 20 minutos de espera en la estación, puntualmente a las 10 horas tendría que arribar el tren que estamos viendo en vía con sus luces encendidas, aproximadamente a 2 kilómetros de Tristán Suárez, para continuar hacia Ezeiza. Se ve el guardabarrera con su bandera verde agitándola y bastante gente esperando el tren. Como les dije, llegó puntualmente a las 10 a.m. Está ingresando, próximo a cruzar el paso nivel Belgrano. Y valió la pena esperarlo para que quede documentado en este video. Trenes Argentinos Operaciones, línea General Roca, Ezeiza Cañuelas, Cañuelas Ezeiza. Locomotora A910. Ministerio de Transporte. Ministerio del Interior y Transporte, con el logo, el esquema de Nuevos Ferrocarriles Argentinos. Tiene señal de paso verde. Gente que sube con sus bicicletas. Y luego de 1 minuto y medio, 2 minutos de parada, gente, bajaron algunos. Estación Tristán Suárez.